dejo a un lado mi angustia, mi enfermedad, mi carga, mis deudas, mis problemas, y me deleito solo en ti, confiando en lo que dice tu palabra, que tú te mueves en medio de la adoración y la alabanza de tu pueblo. Así que estoy seguro que cuando termine de adorarte, mi cuerpo estará sano, porque tú lo habrás sanado por el poder de tu palabra, porque solo una palabra tuya bastará para sanarme. Estoy seguro que al terminar de adorar, tu espíritu habrá moldeado mi carácter, habrá cambiado mi corazón, habrá sanado mi esposa y mis hijos, habrá hecho una obra gloriosa en mi alma. Bendiciones para todos, amados hermanos y amigos. Dios desea que en nuestros hogares reine la paz y la alegría. Para lograr esto, es necesario que las familias se mantengan en comunión con el Espíritu Santo y, a su vez, limpien sus hogares del anatema, es decir, todo aquello que afecta su comunión con Dios. Veamos lo que piensan algunas de las personas respecto a este tema. Cuando a usted le mencionan el anatema en el hogar, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Pues para mí el anatema significa maldición. Entonces es todo aquello que está en mi hogar y que no es bendición en mi hogar. Se me viene todas aquellas cosas que nosotros como cristianos ya no debemos tener en nuestras casas. Orar, sentir el Espíritu Santo. Tolerar uno de pronto el pecado de los hijos. Las imágenes. Los agüeros. Cosas que tengan contenidos informativos pecaminosos, no sé, ya sea en música o en revistas, todo esto que tenga, no sé, pornografía, cosas satánicas. Pues el pecado, la maldad, la igualdad, los conflictos. Anatema es todo aquello que está proscrito, está prohibido y no debe estar en un hogar. Después de haber escuchado lo que piensa la gente acerca del anatema, los invitamos a que escuchen algunos apartes de parte del Espíritu Santo respecto a este tema. Bienvenidos. Lo primero que tenemos que hacer todos aquí en la iglesia, y nosotros como pastores, teníamos que enseñarles a todos ustedes como ovejitas cómo limpiar cada uno de sus hogares. De pronto sus hogares están presentando continuamente pesadillas. De pronto hay mucha riña entre padres e hijos, hijos y padres. De pronto hay división entre la parejita, lo que es esposo y esposa. De pronto también están viendo hijos rebeldes, hijos que no quieren estar en la iglesia, que no quieren los caminos de Dios. De pronto alguno de sus hijos también o sus hijas quieren estar viendo películas feas, cosas que no le agradan al Señor, o
que ya han caído en homosexualismo, lesbianismo, alcohol, droga, o de pronto tú como parejita ya han pensado en la separación. Así que este tema es maravilloso y el Señor dijo, lo primero que tienen que hacer es limpiar los hogares, sacar todo el anatema y luego así va a haber la felicidad continua todos los días en cada hogar. Así que el tema que hoy vamos a tratar para todos ustedes es limpiando nuestro hogar. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, limpiando nuestro hogar. Y lo vamos a basar en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 10 al 12. Repito, el libro de Josué, capítulo 7, versículo 10 y 12. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Vamos a leer una serie de cosas que hay en los hogares, no en todos obviamente, pero sí en algunos, que rompe la comunión con Dios y que posiblemente ni se habían dado cuenta. Ahora, cuando nombremos todo esto, yo sé que alguno dirá, pero el pastor sí es exagerado, ya satanizó todo. Bueno, hermano, nosotros cumplimos con enseñar. Si ustedes lo quieren recibir bien, si lo quieren desechar, es su problema. Nosotros, como dice la palabra, somos atalayas que anunciamos el peligro. El que no lo quiera recibir, pues usted mismo dará cuenta a Dios. Pero si quieren ver un matrimonio en bendición, pues tienen que practicar lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a empezar en orden. Libros o revistas, calendarios, videos o fotografías que promuevan la inmoralidad sexual. Estatuas de ídolos paganos, cuadros con imágenes religiosas, crucifijos, amuletos para la buena suerte, riegos o cristales energéticos. Libros de cultos paganos. ¿Cuáles libros? Metafísica, esoterismo, espiritismo, brujería, satanismo, astrología, hechicería, horóscopos, adivinaciones o cualquier libro de la nueva era. Otro punto, juguetes, escuchen los jóvenes que están acá, los adolescentes y papá y mamá, qué tipo de juguetes hay en las alcobas de tus hijos, películas que incitan a los niños al ocultismo, a la brujería, a la magia, la violencia, la rebeldía, el sexo, el lesbianismo y el homosexualismo. Música de cualquier género que incite al pecado, al satanismo, a la inmoralidad sexual, a la violencia, al racismo o a la anarquía. Eso se ve en hogares cristianos y por eso es que tenemos jóvenes rebeldes, jóvenes que no quieren saber nada de Dios, hermanos cristianos que llegan llorando aquí porque su hijo se le volvió satanista y no sabe por qué. Y la razón es que usted tiene en su casa, ¿qué? Yo no oigo anatema y nunca lo echó. Y por eso su hijo se le perdió. Disfraces o adornos que evoquen el satanismo, el ocultismo o la fiesta pagana del Halloween. Nosotros no promovemos esto, hermano. Vamos en contra de cualquier predicador que se levante a decirnos que eso es bíblico y permitido, porque eso no es bíblico ni permitido, es todo lo contrario, es totalmente rechazado por el Señor. ¿Cómo es posible que en su hogar ahorita todavía hay disfraces y están pensando a ver si disfrazan a su hijo o no? No saben qué hacer. Pues yo le digo, usted es un terco, hermano, porque el Señor lleva días diciéndole que tiene que deshacerse de esos disfraces, que un cristiano nunca participa de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprende.
las joyas con signos astrológicos, medallas, anillos, que ahorita el Espíritu Santo les revele, prendedores, masónicos, amuletos, religiosos, velas mágicas, escapularios, ¿cuántos tendrán ahorita ese escapulario ahí puesto? Estampas o estatuas de santos, vírgenes o figuras religiosas. Cuadros, videos o películas con imágenes demoníacas, como zombies, monstruos, brujos, hechiceros. Me contaba un hermano hace poco en la oficina que no entendía por qué la esposa tenía unas pesadillas espantosas, que no podía dormir, que los demonios la perseguían. Y hablando con él, ¿sabe con qué me sale después? Era un coleccionista de películas de terror. ¿Usted puede creer que un cristiano coleccione películas de terror? Y él me decía que no entendía por qué la esposa se la atormentaban los demonios. Y le dije, pues usted es el culpable, hombre. Saque toda esa basura de su casa. Con la esposa son felices viendo esto y después quiere la hermana estar en paz. ¿Cómo se le ocurre a usted abrir sus ojos a algo tan espantoso como estas películas monstruosas de Marte 13, del alarido, del aullido, qué sé yo? Eso no sirve, esas cosas es basura y hay que erradicarla de las casas para siempre. Hermanos, la palabra del Señor dice: no te harás imagen que haya en el cielo o en la tierra. ¿Qué hay en el cielo? Ángeles, así ustedes digan tan bonitos y preciosos, es mejor los ángeles del Señor que están alrededor de nosotros. Amén. Bendito Amén. Sea el Señor. Ay, no deja de haber el hermano que mira al angelito allá en la porcelana y le empieza a decir: ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Sí o no, miren, se lo saben de memoria, ¿no? Entonces, a botar esos ángeles, porque Dios dice en su palabra: no harás imagen de lo que esté arriba, ¿en dónde? Y si Dios dice que no hagamos imágenes, pues no la haga, hermano. ¿Para qué la hace? Si Dios dijo que no. Dios detesta la desobediencia. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa. Vamos todos, ¿qué dice Dios? No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, para que no quedes en maldición. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es que anatema. Así que Dios dice en su palabra: destruyan lo que no tenga mucho valor y guarden lo que tiene harto valor, o destrúyalo todo. Entonces usted tome la decisión. Bendiciones para todos ustedes, amados hermanos y amigos. Muchas familias sueñan con tener un lugar donde reine la paz y la felicidad. Para que este sueño se haga realidad, es necesario que inviten a Jesucristo a reinar en sus vidas.
La felicidad familiar no depende de los bienes materiales, sino de la paz espiritual que Jesucristo traiga a cada uno. Hablaremos con algunas personas para ver qué piensan sobre este tema. ¿Qué cosas cree usted que debe hacer una familia para que en su hogar reine Jesucristo? Bueno, pues debe haber unidad familiar. Debemos primero creer que Dios sí existe, que sí está en nuestras vidas. Tenemos que tener como tal esa fortaleza en Dios primero que todo para que Jesucristo entre en nuestros hogares y tener fe. Bueno, no debemos tenerlo a Él como un miembro más imaginativo, sino un miembro vivo, real. Él debe ser lo número uno en cada hogar, lo primero. En el momento de levantarnos, en cada momento, ¿sí? Yo creería que la unidad es muy importante para los jóvenes, porque pues si oramos juntos y comemos juntos y hablamos de Dios, Dios va a ser el primero en nuestras vidas y el ejemplo de nuestros padres es muy importante. La palabra que aprendemos de Él, de su Biblia y en la iglesia, practicarla y ponerla por obra. Ya escuchamos lo que las personas piensan acerca de Jesucristo como el centro del hogar. Los invitamos ahora a ver unos apartes de lo que el Espíritu Santo nos enseñó sobre este tema. Bienvenidos. Jesucristo, el centro del hogar. Vamos a basar esta palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo del 46 al 50. Repito, Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Todos vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra: mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que, iglesia, los que quieren de verdad ser parte de la familia de Dios tienen que hacer lo que Cristo dijo: el que hace mi voluntad, ese es mi familia, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que lo que vamos a hacer hoy es aprender a hacer la voluntad del Señor. Desde la semana pasada comenzamos. Sí, claro. Echando fuera el anatema. Dios está tocando, Dios está llamando a la puerta, está golpeando de muchos hogares de los que se encuentran aquí representados. Hace mucho tiempo, tal vez algunos ya le abrieron la puerta, pero si el Señor nos ha dado esta palabra es porque hay varios hogares que no le han dado, no le han hecho esta invitación al Señor. El Señor está ahí a tu puerta, en el apartamento, en la casa donde estás viviendo. Ahí ha tocado y está tocando y está golpeando. Y Él dice: déjame entrar. Y tal vez algunos de ustedes no han escuchado la voz de Dios, no han escuchado el golpear del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque están ocupados. Están ocupados en cosas que no le agradan al Señor. Tal vez no han abierto la puerta y no le han hecho la invitación al Señor, porque son hogares donde se vive mucho el conflicto, la pelea, el mal genio. Entre esposo y esposa no hacen sino pelear, gritarse, maltratarse, ser groseros. Hay hijos groseros. Tal vez no han escuchado que Dios está tocando porque están viendo televisión. Están ocupados en tantas cosas que el Señor está ahí paradito hace mucho tiempo y dice: yo quiero entrar, yo quiero arreglar tu problema. Así que, ¿por qué no decirle hoy al Señor? Yo sé que el Espíritu Santo de Dios comienza a tocar cada corazón. ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, hoy quiero abrir esta puerta, hoy quiero permitirte, Señor, para que tú arregles mi hogar? Amén. Lo primero, hay que invitarlo, porque Cristo está golpeando la puerta diciendo: me dejan entrar, pero no va a entrar si ustedes no lo invitan. No va a entrar si ustedes no eliminan el anatema, porque Cristo no va a estar donde está el pecado. Necesita un lugar limpio para poder estar ahí. ¿Por qué para Cristo no lo hacemos?
¿Por qué pretendemos que Cristo esté donde está el pecado, donde están las películas pornográficas, donde está toda esa inmundicia? Hay que permanecer en Cristo, hay que estar en Cristo. Ahora la pregunta que alguien se está diciendo es: ¿y cómo permanezco en Cristo? Pastor, ¿qué tengo que hacer para que Cristo se quede en mi casa? Ya lo invité, pero parece que se fue porque nada me sale bien. ¿Qué debo hacer para que Cristo permanezca? La pastora Betty nos va a dar la respuesta. Tercer punto, la familia que busca de Dios cada día encontrará la respuesta a sus oraciones. Dice la palabra del Señor que nosotros, dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. ¿Cómo vamos a buscar? Orando. Esa es la clave, esa es la enseñanza de hoy, orar y buscar. Pero si tú oras y yo oro y tus hijos oran, se abrirán las puertas de los cielos, hermanos. ¿Tú quieres un hogar bendecido? ¿Tú quieres que tu esposo o tu esposa regrese? ¿Tú quieres que tus hijos cojan el camino del Señor? Pues hermanos, yo quiero decirte en el amor del Señor, cuando tú dobles las rodillas ante la presencia del Señor y busque la presencia del Señor y derrame de verdad tu corazón ante el Señor, Él abrirá las puertas de los cielos y comenzará el Señor a decir: te voy a demostrar, pase lo que pase, así tú estés pasando una enfermedad tremenda, así tú estés pasando por escasez, así tú estés pasando por dificultad, el Señor te va a decir, a todos nos va a decir: yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Médico de Médicos, el Gran Yo Soy, el Dueño del Oro y de la Plata, el Victorioso. La Biblia es el maná de nuestros espíritus. Levante la mano el que lleva más de un mes sin comer aquí pan o pescado o pollo. Todos, ¿no? Todos han comido. La Biblia alimenta nuestro espíritu. Si nosotros no comemos la Biblia, nuestro espíritu está raquítico y el diablo hará lo que quiera con nuestro hogar. Y Él les quiere decir que le den esa oportunidad de entrar a su hogar. No lo dejen afuera. Permítanle que Él hoy entre, que limpie su hogar. Qué lindo que puedan decir: Señor, tengo tantas cosas malas. Cualidades tenemos todos, pero que cada uno de ustedes, como mamá, como papá, como hijo, que están escuchando la palabra, le puedan decir al Señor: entra, entra a mi casa, entra a mi hogar y haz todo lo que tú quieras. Cambia mi vida, cambia la vida de mi esposo, cambia la vida de mis hijos, Señor. Pero yo quiero que tú reines desde hoy y para siempre. ¿Recuerda lo que dijo Cristo? El que oye mi palabra, el que escucha lo que estoy predicando a través de estos dos siervos, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon con ímpetu sobre esa casa, pero esa casa permaneció firme porque estaba cimentada en la palabra. Hoy Dios quiere arreglar matrimonios, quiere volverlos a unir, quiere volver a llevar a su hijo a casa nuevamente, y se va a devolver y va a llegar a tu casa. El único que puede hacer esto es el Señor Jesucristo. Invítalo en esta mañana para que Él reine y su presencia y el dulce Espíritu Santo de Dios permanezca con todos ustedes. Si Cristo no hace parte de sus hogares nunca van a ser bendecidos. Usted puede haber sacado el anatema, puede haber sacado toda esa basura que había allá, bien, por ahí van bien, pero tienen que invitar a Cristo, tienen que traerlo a su hogar, tienen que hacer que Cristo permanezca. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra, ayunando, viviendo vidas santas, metiendo a sus hijos en las cosas de Dios, educándolos para el futuro. Tienen que hacerlo ya, eso es urgente. Eso no puede ser en un año, eso tiene que ser ya. Pero si ni siquiera algunos obedecieron el mandato de echar el anatema, pues mucho menos van a invitar a Cristo a su hogar. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.
Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos a que sigas siendo edificado por medio de nuestro ministerio en la Palabra de Dios. Para esto puedes ingresar a nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com. Allí encontrarás nuestros estudios bíblicos en video y toda la información referente a nuestra iglesia. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la Avenida Carrera 68, número 1849, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para oración e información, comunícate con nosotros al 261-6300. Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea impactando tu corazón y transformando tu vida.